Bienvenido a ti todo al canal y aquí estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legend, donde bueno, ya habréis visto el trailer custom que he hecho para el quinto aniversario, la parte número 2. Y bueno, pues en este vídeo vamos a comentar qué se puede venir en esa parte 2 y cuándo empezaría. También comentando el tráiler que he hecho, que espero que, bueno, espero que os haya gustado, espero que os haya entretenido, espero que os haya dado un poquito más de hype por esa parte número 2, que está ya a la vuelta de la esquina. Antes de nada, pues deja tu like fachero, deja tu suscripción y obviamente activa la campanita para que te avise de todos los vídeos, te avise de todos los directos y estés al tanto de absolutamente todo lo que suceda en el Legend. Bueno, realmente tienen que hacer un tráiler oficial de la parte número 2. Y bueno, supongo que la semana que viene podríamos tener ese tráiler, ya que en teoría la parte número 2 empezaría sobre bueno, la semana del 19 de junio, el año pasado pues sobre el 22-23 de junio debería de comenzar esa parte 2, donde deberíamos de ver el nuevo Legend Limited. Y bueno, y hemos tenido dos personajes que son el Androide 13 y el Cooler, y bueno, pensamos que puede ser de Saga From The Movie ese Legend Limited. Pero bueno, vamos a comentar también el tráiler. Y aquí está mi tráiler custom, Stones. Que bueno, básicamente he puesto pues un conteo de lo que vienen siendo los Legend Limited simbólicos de todos los aniversarios, ¿no? Pues Super Vegito, Vegito Blue, Gogeta Super Saiyan 4, el Ultra Instinto Dominado y Goku Switch a Freezer, finalmente el último que hemos tenido, ¿no? Y luego, bueno, he metido el Goku chiquito de la Genkidama, he metido un hipotético Gogeta Super Saiyan 4 y luego al final pues también un hipotético Vegito Blue Ultra, ¿no? Que son al final los candidatos de, son personajes candidatos a que aparezcan en esta segunda parte, aunque sí que nos ha descolocado un poco que sea de Saga From The Movie, el Legend Limited. Eso abre la posibilidad a muchos personajes, abre la posibilidad a un Super Gogeta Legend Limited, abre la posibilidad a un Super Janemba Legend Limited, abre la posibilidad a un montón de personajes, un Super Androide 13, un Goku Super Saiyan, el que derrotó al Androide 13. Hay muchas opciones de personajes porque Saga From The Movie hay un montón. Por supuesto, el Piccolo Orange Legend Limited, un Gohan en Ultimate de la misma película en Legend Limited. Hay mucho y realmente no tenemos ninguna pista, ¿vale? Entonces, bueno, pienso que sí, que Bandai nunca hace nada porque sí. O sea, que si te sacan un Androide 13 de Saga From The Movie y te sacan también un Cooler, blanco y en botella. No puede ser que la segunda parte vaya orientada a GT, ¿no? Porque si fuera orientada a GT, pues te sacarían dos personajes free to play de GT. Por ejemplo, dos dragones malignos, ¿no? Con lo cual, entendemos que la segunda parte debe ser un Legend Limited, que ya te digo, vendría sobre el 22-23 de junio. Y luego la parte 3, que sería en julio, ahí ya tendríamos que tener el Ultra. Técnicamente sí que se dijo algo en el Battle Hour de que Omega Shenron iba a tener un platino, ¿vale? Iba a tener el platino el Omega Shenron Ultra. Pero, bueno, dijeron que sí, que entre comillas una parte del aniversario iría enfocada a GT. Pero bueno, puede ser Byte. Hay gente que dice que no, que simplemente se refería a que Omega tendría platino. Pero bueno, también si le sacan platino a Omega, puede ser que sea una que una parte sea de GT. No se sabe a ciencia cierta, ¿vale? Además, todo puede cambiar, puede ser Troll, Toshi, en fin. Nunca se sabe, así que no den nada por sentado. El caso es que si fuera un Ultra de GT, todas las papeletas la tiene Gogeta Super Saiyan 4. Porque de GT, ¿qué van a poner como Ultra? ¿Un Baby Vegeta? Vende mucho más un Gogeta Super Saiyan 4. En todos los aniversarios, si os dais cuenta, hemos tenido un Vegito en todos. Así que también pienso que si en este quinto aniversario no sale un Vegito nuevo, bueno, realmente sería el primer aniversario sin un Vegito. Y bueno, creo que Vegito también vende mucho. Es un Ultra que tiene que salir en un aniversario o en una Navidad. Así que creo que también es buen momento para que salga el Vegito Blue Ultra. Que es que lo veo bastante. O sea, si no es Vegito, es Gogeta. Eso clarísimo. Así que bueno, esa es la gran incógnita. ¿Gogeta Super Saiyan 4 Ultra o Vegito Blue Ultra? Es muy difícil decantarse por uno o por otro. Yo me decantaría por Vegito Blue Ultra, por el tema de que siempre sacan un Vegito en los aniversarios y los Gogetas suelen ser más para las Navidades, aunque bueno, tuvimos en el tercer aniversario el Gogeta Super Saiyan 4. Nunca se sabe, nunca se sabe. Pero sí que, si estás viendo hasta aquí del vídeo, te digo que te esperes más o menos eso. Espérate un Gogeta Super Saiyan 4 Ultra, espérate un Vegito Blue Ultra, más o menos espérate esos personajes. Y un Legend Limited de Saga From The Movie, de las películas, ¿vale? Que puede ser cualquiera. En mi opinión, a mí, aparte del Piccolo Orange, que es el que más me gustaría así de película,
Me gustaría ver algún villano, no quiero que me saquen otro héroe más, porque el Ultra seguramente, pues ya te digo, va a ser un héroe, ¿no? Una fusión muy posiblemente, era ese bellito. Muy posiblemente, así que me gustaría que fuera un villano para que en el aniversario también tengamos un personaje villano, ¿no? Así que bueno, en cuanto tengamos una pista del nuevo personaje, pues evidentemente lo traeremos al canal, que imagino que sí. Así que bueno, pues para que estés informado de todo, pues activa la campanita, evidentemente suscríbete y veremos en los próximos días qué es lo que sucede. Así que bueno, lo dicho, si te ha gustado el vídeo deja tu like fachero, tu suscripción y nos vemos en próximos vídeos de Dragon Ball Legend. Hasta luego. Y para terminar el vídeo, pues un saludo para todos los que son miembros del canal, muchísimas gracias por haber hecho miembro. Si alguien quiere ayudar al canal, pues puede hacerse miembro, ayudaría bastante y aparecería aquí mencionado en todos los vídeos directos, tendré el insignia especial en los comentarios y los emojis facheros facheritos para los directo, además de otras muchas ventajas. Un saludo para los miembros de Fusiones, un saludo para Bastián, Sergio, Blascuzo, Maki, Luis Fernando Madrid, Yoluyo y Fabián Antón Ruiz. Pues muchísimas gracias a los miembros de Ultra Ego, un saludo para Zuma, Alexander Curry, Diego Benquez y Vegeta Ego, pues muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a los miembros de Modo Bestia, un saludo para David, Santi Porongudo, Joel Pérez, Cris Eduardo Gamma y John Forero. Pues muchísimas gracias, bros. Agradecido.